Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live do evento pré emple Espanhol em Contextos Plurilingues. Lembramos que esta é uma iniciativa dos organizadores do vigésimo encontro de professores, professoras de língua espanhola do Estado do Paraná, que ocorreria este ano em Curitiba e teve de ser transferido para o ano que vem, ainda sem data definida por causa da pandemia. O evento é uma iniciativa da Associação de Professores do Estado do Paraná e da Universidade Federal do Paraná. Antes de começarmos, gostaria de dar alguns recados importantes. Esta é a oitava live deste curso de extensão. O que quer dizer que hoje fechamos as oito horas de curso para a certificação que será emitida pela UFPR. Como conseguir o certificado? Vocês devem preencher um formulário do Google que estará disponível hoje no chat durante a live e também ficará disponível durante toda a semana até o dia 21 de setembro, que é a próxima segunda-feira. O link do formulário ficará disponível nos comentários desta live no YouTube, no site e na página do Facebook da Associação de Professores do Estado do Paraná. Caso você tenha perdido alguma live e gostaria de assisti-la para a certificação, é possível rever as lives no canal do YouTube da associação ou no próprio formulário do Google, pois as lives estarão disponíveis ali. Teremos ainda uma live extra no dia 28 de setembro, às 17 horas que vai abordar o cenário do ensino do espanhol pós-BNCC. A live de hoje se intitula A heterogeneidade da língua espanhola e a cultura de massa: passado e presente. E para tratar do tema, temos conosco o convidado, o professor doutor Adrian Pablo Fanrul. O professor Fanrul é doutor em linguística pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, e livre docente em língua espanhola pela Universidade de São Paulo, USP. É professor no Departamento de Letras Modernas da USP e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Dentre os livros de sua autoria, o mais recente é A Pessoa no Discurso, Português e Espanhol Um Novo Olhar sobre a Proximidade, pela editora Parábola 2017 é a coautora ainda de vários livros, dentre eles destacamos Lenguas em um Espacio de Integración, Acontecimientos, Acciones, Representaciones, da Editorial Biblos, de Buenos Aires, 2011, e também do livro Espanhol e Português Brasileiro, Estudos Comparados, da editora Parábola, 2014. O tema da palestra de hoje se relaciona com um livro escrito por Fanhur, que ainda está no prelo e será publicado pela editora da USP. Boa tarde, professor Fanru. Muito obrigada por participar deste evento conosco. Passa a palavra ao senhor. Ah, bom, boa tarde. Muito obrigado à a, a PEPR, a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná e à Universidade Federal do Paraná por este convite, pela possibilidade de poder estar com, com colegas de espanhol de vários lugares do país. E, e quero incluir por assim dizer digamos esta, é, esta palestra sobretudo porque nela, na, na organização dela também participa uma associação de professores é, no contexto da luta que estamos livrando no país é, pelo fica espanhol né? por essa palavra de ordem que hoje unifica é, tantos professores de espanhol e tantas associações de professores e Associação Brasileira de hispanistas é, no nosso país né Eh, bueno, eh, uh, voy a exponer en español, Entonces, ahora ya he hecho los saludos, paso a la lengua en la que he preparado la, la presentación, que ya voy a poner en, en pantalla completa, ¿no? Y bueno, ustedes, eh, ustedes van a ver que yo, eh, por momentos, voy a mirar hacia un lado, porque ¿qué sucede? Eh, a mí me gusta... Eh, me gusta llevar las cosas eh, escritas porque es mi manera de eh, aprovechar mejor el tiempo y no pasarme mucho en el tiempo. ¿tá? Entonces yo voy, eh, si ustedes ven que por momentos yo miro para un lado, es porque estoy eh, mirando mi texto, que no lo tengo exactamente enfrente. Lo que tengo enfrente es la presentación que voy pasando para ustedes con las diapositivas, ¿no? Bueno, eh, empiezo entonces. Todo bien, ¿Puedo empezar ya, ¿sí? Sí. Vou passar no. só um recadinho, uh, Fanrule, e aí pode começar. As perguntas okay. podem ser feitas pelo chat, e aí eu vou organizando as perguntas, e no final de sua exposição eu passo as perguntas ao senhor. Bueno, ok, muitas gracias. Bom, bueno, eh, quando pensamos em que incidência pode ter a comunicação de massas nos hábitos linguísticos de los hablantes, Lo primero que pensamos es en modelos que los medios de comunicación mostrarían y que se contraponen o bien que refuerzan los modelos de la escuela, por ejemplo. Eh, yo no niego la importancia que puede tener ese tipo de conflicto más o menos explícito de normas, pero eso es solo un aspecto del asunto y no es el más determinante desde mi punto de vista. Yo voy a trabajar aquí con algo más primario, algo que está más en la base material de estos procesos. Voy a intentar mostrar cómo la propia reproductibilidad, la posibilidad de reproducción masiva de, lo, de las cosas que se dicen y escriben, históricamente reconfiguró mucho las formas estables del discurso y por lo tanto la propia heterogeneidad que a, la que damos, a la que damos nombres como lengua española, en el caso del español, lengua inglesa, lengua francesa, las que sean, ¿no? y también las relaciones entre esas lenguas. Eh, primeramente yo voy a aclarar un presupuesto del que tenemos que partir. Mm, dos dimensiones que están relacionadas, pero que es conveniente separar por una cuestión de método. Eh, una cosa es la interacción lingüística real entre los hablantes, personas hablando y escuchándose y leyendo y escribiendo. Y otra es cada lengua como entidad institucionalizada. Aquí voy a apoyarme en Monteagudo, un sociolingüista gallego que dice que la delimitación de una lengua como objeto diferenciado, el inglés, el español, el esloveno, eh, etc., empe, empezó históricamente porque determinados textos orales o escritos eh, van siendo atribuidos a esa denominación y se va construyendo una descripción crecientemente abstracta, casi siempre con determinados textos que son promovidos como ejemplares o representativos. ¿no? La institucionalización de esa lengua y su reproducción por la escuela y el Estado, va afectando los comportamientos verbales reales de los hablantes que empiezan a tener relaciones de identidad con esa lengua, sentirla como propia, y de identidad nacional, e étnica, grupal. Y justamente el periodo de más o menos dos siglos eh, del que me voy a ocupar aquí, es cuando coinciden en todo Occidente una necesidad histórica inédita de institucionalizar lenguas nacionales como lenguas de Estado, y a la vez, una reproducción y circulación, también inéditas, debido al, al desarrollo de los medios, de enunciados orales y escritos. ¿Eh? Ambos procesos, que empiezan más o menos a fines del siglo XVIII, eh, son consecuencias del desarrollo del capitalismo como modo de producción dominante. Explico eso, eso remitiéndome a la Europa. Eh, de esa época. El modo de producción capitalista, primero como manufactura en talleres, después como industria, eh, trae una organización de la producción y distribución de mercaderías totalmente diferente de lo que requería la vida feudal con su artesanía y pequeña agricultura. Una gran parte de la población cambia de hábitat y se urbaniza rápidamente. Las clases dominantes, o sea, la burguesía capitalista en ascensión y una parte de la nobleza, necesitan una forma estatal más abarcadora y centralizada para el control de la vida económica. Y eso va a dar lugar a que el Estado Nacional empiece a ser la forma dominante de organización política, no solo en Europa, sino después en las colonias americanas que se independizan. Esa forma política necesitó el desarrollo de nuevas instituciones. Y el redimensionamiento de algunas que ya existían. El historiador Eric Hosbaum señala principalmente tres: la escuela pública, el empleo en el propio aparato de Estado y en los países que lo adoptaron en el servicio militar. Las tres conllevan necesidades de reproducción lingüística, ya que tanto el nuevo servidor estatal como el soldado necesitan instrucción elemental, incluyendo la alfabetización. El crecimiento del trabajo industrial y la urbanización también trajeron más necesidad de alfabetización, aunque fuera para entender eh, instrucciones y ubicarse en la vida urbana. Por eso el crecimiento de la educación primaria es exponencial en ese periodo. Ahí les muestro un dato que da Eric Hosbaum. Entre 1840 y 1880, el crecimiento de la educación primaria en Europa es de 145%, en un período en que la población creció solo 33%. Entonces, bueno, todo ese proceso va a desencadenar un desarrollo también exponencial en los primeros medios de comunicación. Aunque la imprenta existía desde por lo menos 200 años antes, es recién a fines del siglo XVIII que hay un aumento considerable en la producción de libros. Y en el siglo XIX, la concepción de la máquina rotativa de prensa eh, permite la multiplicación de los medios impresos que ya existían y esos medios se diversifican con la producción de bienes culturales para las nuevas masas de lectores que va trayendo el proceso de urbanización y de instrucción elemental. entonces un cambio tan abrupto y de tamaño alcance en la cantidad y diversidad de cosas dichas y escritas que circulan y de personas en contacto no puede no tener efectos también enormes en las formas estables de esa circulación tipos textuales géneros del discurso y por lo tanto en las propias formas de la lengua. Eh, aclaro aquí que me apoyo en una concepción materialista de la lengua y del discurso, para la cual el lenguaje solo existe en prácticas sociales y está presente en todas ellas. Los modos de producción, eh, los, que si los modos como una sociedad se organiza para producir, eh, envueltos en esas prácticas determinan los posibles contactos verbales entre la gente. Y es conforme a esos modos de producción y circulación que se van estabilizando las muchas formas materiales que caracterizan al lenguaje verbal en cada época y ámbito. Así, eh, nunca nos encontramos con la lengua en general. Lo que encontramos en todo contexto y época es gente produciendo enunciados, o sea, textos orales o escritos, con extensiones muy variables, como explicaba Bachtin. Y, precisamente, eh, eh, Bakhtin, en esa línea materialista, proponía que las formas estables de los enunciados eran la correa de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua. Esa jerarquización que presento aquí, que encontramos también en Bolozhinov, tiene que ver con que todo género está ligado a una práctica social. Entonces, esos grandes cambios que vengo ubicando entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, traen nuevos hablantes en contacto, una circulación inédita de enunciados, nuevos soportes de papel, sobre todo, para su circulación y, por lo tanto, nuevos géneros y tipos textuales que se nutren de los anteriores y los transforman y, como vamos a ver, formas específicas de mercado para las producciones culturales. Como consecuencia, las percepciones y las valorizaciones sociales eh, de los usos lingüísticos eh, así como su estandarización, se van a desarrollar en esas nuevas condiciones. ¿Mm? Voy a referirme, acá presento la secuencia de todo lo que voy a, a explicar, primero al desarrollo de nuevos soportes y nuevos géneros en Occidente en general, después a conceptualizaciones sobre la producción de bienes culturales, conceptos como industria cultural, cultura de masas y otros, y después, y eso va a ser lo principal, realizaré un recorrido por el espacio de la lengua española, principalmente en América, para observar críticamente cómo se dio ese proceso eh, y qué conflictos lo acompañaron en el plano de las percepciones de unidad lingüística y en la ideología lingüística. Lo primero a tener en cuenta, volviendo al inicio de este proceso, eh, en el, con el paso al capitalismo, es que los territorios sobre los que se van a construir los estados nacionales no estaban habitados por pueblos homogéneos, ¿eh? en Europa tampoco ni en sus costumbres ni en sus lenguajes. Era una gran fragmentación, determinada por relaciones de intercambio entre campesinos y artesanos, inclusive con formas que venían de la época medieval. ¿sí? Sus prácticas culturales eran principalmente orales, como relatos, música y formas de drama popular, como la que muestro en este slide, eh, lo que después la cultura letrada va a llamar folclore. Como esas formaciones locales significaban barreras para la producción y apropiación de mercaderías que necesitaba el capitalismo en desarrollo y también eran barreras para el control político administrativo, las clases dominantes fueron intentando desdibujar esas culturas locales en función de una cultura nacional. Como explica Jesús Martín Barbero, intentan suplantar las aldeas por eh, lo que llamaban el pueblo de la nación mediante un proceso que el autor clasifica como enculturación, comenzando con la imposición de costumbres y completado eh, paulatinamente por la escuela. Así, lo que va a quedar denominado como cultura popular quedará identificada con los géneros orales, que van perdiendo espacio porque se van mimetizando, transformando en géneros nuevos, ¿eh? de registro más estable y con mayor participación de la escritura y la reproductibilidad. Voy a referirme a tres de ellos que son clave para este proceso, el cordel, el melodrama y el folletín. La literatura de cordel, eh, que se desarrolló mucho en la península ibérica y también en las colonias hispanoamericanas y además en Francia también, eh, marca una transición del oral a lo escrito, porque tenía como soportes el papel y la escritura, pero estaba escrita para ser recitada. Y ahí lo que nos interesa al pensar lo lingüístico. El cordel va a ser un mediador entre niveles prestigiosos y vulgares de una misma lengua. En su heterogeneidad se van a entrelazar lo que era tenido como alto y lo que era tenido como bajo. El cordel va a alcanzar una alta comercialización incluso cuando todavía predomina la población rural. Circulando de aldea en aldea junto con otras mercaderías. Por eso el nombre en francés del cordel es muy llamativo, Colportage, que es también el nombre que se le da al transporte de mercaderías. ¿no? Y va a ser la semilla de los futuros géneros del periodismo sensacionalista, de narraciones como las que los franceses llaman Fêtes diverses. ¿Mm? Otro gran núcleo de las transformaciones de géneros y estilos en esa época es la representación dramática denominada melodrama que en las primeras décadas del siglo XIX convocará en los teatros urbanos, sobre todo de Inglaterra y de Francia, pero también en España e Hispanoamérica, a grandes sectores de la nueva población urbana que venía del campo. Este espectáculo, eh, con profusión de artificios escenográficos y efectos sonoros y luminosos, absorberá formas de lo que había sido el drama popular de feria y también algunos géneros de la narrativa oral como los relatos de terror. Sus tramas, las tramas del melodrama, presentaban héroes y villanos con marcada distinción del bien y el mal y un contenido moralizante. ¿Mm? Eh, así que en el lenguaje verbal del melodrama, se van a combinar una retórica pomposa de sintaxis sobrecargada que intenta acercarse a la literatura de prestigio. Eh, con eh, enunciados cortos marcados por la emotividad. ¿no? Esto aquí, mis fuentes para esto son estas dos, Brooks y Davon. En todos los casos, yo pongo la fuente al final, así no tengo que parar a cada momento. Eh, el melodrama, entonces, dio lugar a nuevas posibilidades para la lengua legítima a la que buscaba como modelo. ¿sí? Y fue crucial para el desarrollo de géneros posteriores, como el radioteatro, el cine de ficción y. Eh, inclusive la canción sentimental contemporánea, ¿sí? Eh, el folletín, que era una no, un tipo de novela publicada en los diarios en episodios, ¿eh? aquí estoy mostrando una tapa de un diario de 1850 en Santiago de Chile, ven esta parte aquí abajo que dice folletín, este era el pedacito que correspondía a la, eh, a, a la edición de ese día de la, de la narrativa que se presentaba, ¿sí?, eh, estaba destinada principalmente a esos nuevos lectores populares urbanos y también había novelas como esta que sin ser folletines se publicaban también por entregas en los mismos medios. Cada semana la persona recibía un capítulo y fueron fundamentales para la consolidación de lo masivo a partir de lo popular. El folletín multiplica en pocos años la venta de algunos periódicos y su éxito llega a ser tan grande que escritores de prestigio un poco mayor como Charles Dickens, Víctor Hugo o Honoré de Balzac verán algunas de sus obras publicadas en esa modalidad. El folletín también tendrá afiliaciones genéricas en la diversificada producción del siglo XX. Eh, por ejemplo, digamos, si el radioteatro, las series y telenovelas heredan del melodrama ese tono hiperbólico y moralizante, Heredan también del folletín la división en episodios que subordinan la narración a la periodicidad y a las necesidades mercadológicas de los grandes medios. Entonces comienza una transformación en la circulación de bienes culturales caracterizada por la rápida reproductibilidad que dará un nuevo salto con el registro fotográfico y enseguida después con el registro sonoro. La producción fonográfica, o sea, grabación de los primeros discos y el cinematógrafo a partir de los primeros años del siglo XX y la generalización de la radio, de la emisión radial para amplias audiencias a partir de la década de 1920, potenciaron aún más la reproductibilidad, que así alcanzará inclusive a los no alfabetizados. ¿Mm? Sobre estos conceptos, no, de cultura popular, cultura de masas, industria cultural. Eh, o Jorge Arme y Adorno, eh, ya en el siglo pasado, advertían que la producción en serie de bienes culturales no tiene que atribuirse a una ley del desarrollo de la técnica, sino a la función que cumplía en la economía. Mm. Acá aclaro, por cultura popular, voy a entender, como se entiende en general en los estudios eh, de medios, eh, la narrativa y la poesía de transmisión oral. Así como la música y las artes dramáticas no escritas que predominaban en los sectores populares antes de los procesos de urbanización y de escolarización. En las mismas épocas, la denominación cultura erudita <coughs> corresponde a la literatura escrita, a la música registrada en partituras y al teatro de autor, artes que por lo general tenían el auspicio de la nobleza, de las cortes, de la iglesia o de sectores burgueses enriquecidos. Esa contraposición de base fue perdiéndose a lo largo del proceso de urbanización y desarrollo de medios del que he hablado. El modo de producción propio de las culturas tradicionales orales se desdibujó definitivamente como resultado del paso a los medios de, de los géneros que las constituían y de la creciente interacción entre géneros tenidos como altos y bajos. ¿Mm? Eh, aquí voy a adoptar la denominación cultura de masas en el sentido en que la usa Martín Barbero como el modo de existencia de lo popular en las condiciones de alta reproductibilidad, mediación y urbanización. ¿Mm? Eh, y diferencio la industria cultural, perdón, la cultura de masas de la industria cultural, que es eh, el capital y las corporaciones mediáticas, o sea, las empresas propiamente. No. Bueno, volviendo entonces a nuestra pregunta central, ¿por qué ese desarrollo de una cultura de masas va afectando la imagen de la lengua legítima? Porque la reproducción multiplicada de enunciados es también una multiplicación de intervenciones, conscientes o no, sobre lo lingüístico, que resultan más fuertes por aparecer en los medios, con el aspecto de algo estabilizado, fijo, controlado. ¿Mm? Entonces... Eh... Incluso en el espacio de una misma lengua como el castellano, esas nuevas condiciones de reproducción y circulación traen nuevas intervenciones sobre la lengua y tendencias no necesariamente previstas. En el espacio de la lengua española, muy especialmente en América Latina, el desarrollo de los medios impresos y posteriormente de toda la cultura de masas favoreció, como veremos, una percepción de identidad lingüística diferente de la promovida por la estandarización por momentos en conflicto con ella. Eh, creemos que esta percepción ha sido la de algo en común en la lengua más que la de una lengua común. Algo, algo inesperado puede emerger en la lengua tenida, que tenemos como propia. Y paralelamente ocurrieron también diferentes intentos de neutralización lingüística por parte de sectores de la industria cultural y de la gestión política de la lengua que desde mi punto de vista tienden a aplanar y empobrecer esa complejidad, por lo cual lo que, se, lo que hemos visto en el mundo hispánico es un juego de fuerzas. ¿Mm? Este proceso que yo vengo describiendo de urbanización, alfabetización, nuevos medios y nuevos géneros, también se dio en Hispanoamérica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con ritmos desiguales, con atrasos en algunos países. ¿Mm? Eh, pero en los nuevos estados nacionales surgidos del proceso de independencia, tanto el desarrollo de la prensa como de los nuevos géneros se dio de modo más o menos paralelo con la ampliación del público lector y con las políticas de algunos sectores para aumentarlo. Hay indicios de que en ese desarrollo, textos enteros o parte de su producción fueron de hecho compartidos entre ciudades de varios países de Hispanoamérica. ¿Mm? Ya en las últimas décadas del sistema colonial, cuando el público lector todavía era una pequeña élite, los diferentes periódicos que aparecen con el nombre de Gaceta en las principales ciudades, acá yo estoy poniendo, ven, Gaceta de Caracas, Gaceta de Lima, pero había Gaceta de Buenos Aires, Gaceta de, eh, de Montevideo, Gaceta de, de Santiago, en fin, de casi todas las grandes ciudades, eh, reimprimían con notable atraso materias de la Gaceta de Madrid. Cuando el folletín y el romance y la novela por entregas empiezan a aparecer en los periódicos de las capitales sudamericanas y el número de lectores es mayor y socialmente diversificado, hay datos que muestran que había una circulación de textos originales, traducidos o adaptados entre diversos países. Mm. Eh, o sea, el mismo texto circulaba entre los diarios de varios países. Eh, la investigación de Hernán Paz, este autor que cito aquí, eh, muestra que hay una recurrencia de los mismos títulos en diarios de Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires. También en un, un relevamiento que hacen en el diario El Progreso de Chile, entre 1842 y 1845, que 30% eh, de las novelas y folletines publicados por el diario aparecían como Traducciones de supuestos autores franceses o ingleses completamente desconocidos y probablemente inventados por la redacción del diario. La observación de fragmentos de esos folletines muestra un español visiblemente diferenciado del que muchas producciones locales utilizaban, que también aparecían y circulaban con éxito. ¿Mm? Era un estilo más cercano al de las traducciones al español de los líderes del folletín, como Alexandre Dumas o Eugène Suet. Eh, y también circulaban folletines escritos en español <coughs> oriundos de otros países. ¿Mm? Eh, inclusive, eh, entre los, las novelas eh, por entregas que fueron publicadas eh, eh, en, en los países hispanoamericanos, se encontraban obras ya consagradas en otros países, como por ejemplo María del colombiano Jorge Isaacs. Esta fue una novela que Jorge Isaacs la escribió. Eh, para publicar en el libro, y en Colombia salió el libro, pero en todos los demás países salió en folletín o como por entregas. ¿ah? Aquí les muestro también una ficha, cómo era una ficha de suscripción a una novela por entregas, ¿ven? Esta en este caso es de Chile. Eh, la persona eh, aquí completaba y decía que se suscribía y que iba a recibir eh, capítulos de esa novela eh, acá en este caso eran 15 entregas de 32 páginas a 20 centavos cada una, ¿sí? Bueno, eh, algunas crónicas de escritores más prestigiosos también, dirigidas al gran público lector de diarios, también fueron publicadas entre países, ¿no? O sea, eh, uniéndose a esta circulación del mismo texto, aunque que podía provenir, qué sé yo, de, de, como este caso de Colombia o de Chile o de Venezuela o de Argentina o de España, y se publicaba en otros. ¿Mm? El cubano José Martí es uno de los ejemplos más nítidos porque tenía colaboraciones asiduas en diarios de Caracas y de Bogotá. ¿Mm? Y vale recordar que la revista infantil La Edad de Oro, que Martín, Martí publicó eh, desde 1889, era dirigida a, como decía él, a los niños de América, ¿ven? Eh, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América, no era solo a los niños de Cuba. Y efectivamente llegó a muchos países en su época. Precisamente, las revistas dirigidas al gran público, revistas infantiles, eh, perdón, me perdí un poquito infantiles eh, o, o femeninas o de interés general. Eh, son las que eh, 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 deportivas también eh, constituyen un soporte de rápida expansión a partir de la última década del siglo XIX. Eh, un material que inclusive va a potenciar las industrias editoriales de las ciudades con mayor crecimiento económico como México, Buenos Aires y Caracas, que ya en la segunda década del siglo XX exportan parte de sus productos para otros países del continente. Un caso paradigmático que cito aquí es el de la editorial Atlántida, que tenía su origen en Argentina, pero que ya en la década del 20 tenía acuerdos de distribución y reimpresión de revistas como estas que muestro aquí en más de 15 países, incluida España. Sí. Eh, bueno, en fin. Eh, a esto se agrega también. Eh, en los años 20-30, la historieta, tanto la original, aquí he puesto una imagen de una historieta mexicana, Don Catarino, como la traducida de otras lenguas. Aquí estoy mostrando esto del Pato Donald, esta es una edición del Pato Donald de 44, 1944, y fíjense, acá hay un detalle que nos muestra que el problema lingüístico no era tranquilo. ¿eh? Por ejemplo, aquí eh, debajo del pato Donald vemos entre paréntesis el pato Donaldo, o sea, como en un, un, una imposición de ese momento particular de la industria cultural, en ese caso en Argentina, de eh, castellanizar algunos nombres, ¿no? En fin, eh, y todo eso circulaba, se imprimía en un país e iba a los otros. Entonces, todo indica que ya en las primeras décadas del siglo pasado, o sea, del siglo XX, el contacto lector con textos de otros países hispanoamericanos no se limitaba a aquellos que frecuentaban la literatura de prestigio, sino que alcanzaba a amplios sectores de la población urbana, inclusive algunos con alfabetización básica. Poco tiempo después, el cine y, sobre todo, la radiofonía van a potenciar cualitativamente ese contacto. La radio, que en, la mayoría, que en los mayores países de América Latina actuó como factor de cohesión de un territorio nacional extenso y con serios problemas infraestructurales y de transporte, fue también, paradojalmente, el principal vehículo de introducción de acentos ajenos. En la década del 30, la radio ya estaba presente en toda Hispanoamérica y transmitía, como cita Fox, que es la que estoy citando allí, las grabaciones de artistas mexicanos, argentinos y caribeños así como las populares novelas latinoamericanas para toda la región. Esas grabaciones introducían, eh, inclusive en los hogares de los poco o nada alfabetizados, voces de un habla diferente, de un acento diferente de la que se identificaba con el país o ciudad del oyente. Y con las novelas y series radiales entra en juego un complejo factor de heterogeneidad, la mano de la industria cultural estadounidense sobre la lengua española. Mm. En efecto, el interés y el avance de los Estados Unidos sobre los medios de comunicación eh, en España, eh, latinoamericanos es, se, es, es bastante anterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1934, la Columbian Broadcasting System crea la cadena panamericana con emisoras asociadas en la mayoría de los países latinoamericanos y en algunos de esos países se compra redes de radio que van a ser directamente operadas por empresas de, eh, de Estados Unidos. El mayor alcance de oyentes fue fruto de, lo, de las asociaciones para derechos de reproducción de series, y eso traía el problema de la traducción o de la producción de guiones en español. Los lugares preferidos para, esa, para ese paso al español eh, fueron inicialmente Cuba y después Puerto Rico, que dieron guiones y voces a todo el continente. Así, a partir de otro área idiomática, la de la lengua inglesa, se opera una intervención sobre el español que, sin tener el estatus de una padronización, de una estandarización, va a introducir por lo menos una relación relativamente estable entre determinados géneros mediáticos y determinados recortes dentro de la heterogeneidad de la lengua española. Eh, paralelamente, el cine va a ser otro espacio de cruce de hablas de diversos orígenes. Por un lado, con el subtitulado y, y el doblaje de producciones extranjeras, sobre todo estadounidenses, las distribuidoras van a, van a hacer circular en países hispano hispánicos el trabajo que ya se hizo en otros, porque también para el doblaje y subtitulado cinematográfico se hace en un país y se vende a los otros. Y por otro lado, y esto es lo más importante para entender este proceso tan contradictorio, los países que desarrollan una industria cinematográfica propia, fundamentalmente México y Argentina, en los años 30 y 40, exportan parte de su producción que alcanza éxito en el conjunto de Hispanoamérica, llegando sin cualquier tipo de subtitulado ni de adaptación, como sucede con casi toda la producción de la cultura de masas que pasa en esa época a los otros países. A partir de la década del 40, el cine de esos países, sobre todo de México, va a ser un género central del entretenimiento popular en el continente. Ese proceso iniciado con la radio va a continuar a partir de los años de 1950-60 con la televisión. Por una parte, algunos programas de televisión circulan de un país a otro, siempre, siempre sin adaptación, sin subtitulado, sin doblaje, eh, manteniendo el español de su variedad original. Y una práctica que se, mantiene, que se mantiene hasta hoy, de modo general. Y por otro lado, la industria estadounidense va a hacer con sus series de televisión lo mismo que ya hacía con los programas radiales y el doblaje de los dibujos animados. Solo que va a, haber, va a empezar a haber algunos cambios en relación a los países donde ese trabajo se realiza. ¿Eh? Esta autora que yo refiero aquí, Fox de Cardona, eh, señala que la mayor parte del doblaje de programas televisivos estadounidenses se hacía primero en Puerto Rico y después en México, y que el cambio a México se debió <coughs> a que consideraban que el acento de Puerto Rico no era adecuado, no era adecuado para el mercado latinoamericano. Sin embargo, otros especialistas como Antoles Rogers eh, dan otras causas, digamos. Eh, México ofrecía costos más atrayentes y, y, sobre todo, no compraba para su propia televisión programas que no fueran doblados en el propio país. Eh, México podía establecer esa condición, condición proteccionista que otros países no podían colocar por ser el mayor mercado nacional de destino en español. Y empezó a ser el, la principal opción después de la Revolución Cubana, cuando Cuba dejó de, de trabajar con Estados Unidos, ¿no? En la misma, eh, la aparición de la televisión va a traer también una, un nuevo capítulo, por así decirlo, en la circulación de géneros, ¿no? Entonces, eh, muchas, eh, muchas producciones que eran radionovelas pasan a hacerse que fueron radionovelas en los 40, 50, pasan a hacerse como telenovelas, ¿no? Acá yo doy un ejemplo particularmente ilustrativo, eh, por la, porque pasa por todos los ciclos de estos géneros. El Derecho de Nacer fue en su origen una novela escrita, publicada e impresa eh, por entregas en Cuba. Después pasó a ser radionovela, pasada en muchísimos países. Aún como radionovela, las revistas de radio publica, publicaban suplementos con transcripciones del guión, o sea, una especie de nueva publicación escrita, de vuelta a la, a la forma escrita. Y después, en los años 60, El derecho de nacer eh, pasa a ser una telenovela que, eh, en fin, tuvo versiones en muchísimos países de Hispanoamérica e incluso en Brasil, ¿no? Bueno. En las dos últimas décadas del siglo XX, eh, o sea, a partir de 1980, empiezan a operar otras fuerzas. ¿eh? Las tendencias neutralizadoras mm, son reforzadas por dos tipos de procesos eh, y, y trascienden del, do, del doblaje para llegar a la propia producción original en español. Por un lado, las grandes cadenas televisivas latinoamericanas se vuelven empresas multinacionales. Y realizan producciones conjuntas, por lo general telenovelas, combinando actores de diversos países. En su producción hay instrucciones más o menos precisas para que los actores eviten rasgos fonéticos considerados muy, entre comillas, locales, aunque la diferencia entre las voces de cada región continúe siendo evidente. Por otra parte, en el plano de las políticas lingüísticas de Estado, eh, España... Eh, que a partir de los años 80 reingresa al mercado mundial, se integra a la Unión Europea, ya en los 90, como país, digamos, más enriquecido, lanza la política centralizadora panhispánica, que va a tener en los medios de comunicación un especial blanco. Para la ideología lingüística, mercadológica y desterritorializante que caracteriza el actual panhispanismo, la idea de un español neutro, yo siempre pongo neutro entre comillas, porque por lo que van ver, están viendo por el contenido de esta conferencia, no, que no creo en la posibilidad de un español neutro. Eh, la idea de un español neutro en los medios de comunicación es seductora para esas ideologías en diversos aspectos, sobre, to sobre todo si ese tal neutro se produce y promueve por el sector de la industria cultural eh, eh, hegemonizado por el capital español. Sus grupos mediáticos y editoriales. Así, en eventos específicamente dedicados a la lengua en los medios de comunicación, altas figuras de las políticas lingüísticas panhispánicas pasan en los años 90 y comienzos del 2000 a elucubrar sobre la neutralización como una tendencia supuestamente natural de la, de la comunicación global. Un director de la Real Academia llegó a ser inclusive un, un elogio de las telenovelas como factor de cohesión lingüística. ¿Mm? Bueno, eh, y es necesario en este punto distinguir entre dos procesos que observamos en todo este histórico sobre la heterogeneidad de la lengua española en la cultura de masas, eh, y que son procesos de naturaleza diferente y contradictoria. Uno es eh, la lectura, la escucha y la visión en cada país de literatura popular de películas, de canciones, de historietas, de programas de radio, eh, de programas de televisión hechos en otros países sin ningún tipo de adaptación ni doblaje ni subtitulado ni nada. Y otro son eh, los intentos de neutralización de rasgos fonéticos, lexicales o de cualquier tipo, sea en función de una racionalidad práctica de uniformar la, uniformizar la producción y el consumo, sea como parte de un proyecto político mayor. Eh, la ideologización que los gestores panhispánicos han realizado <coughs> eh, sobre la lengua española en la cultura de masas ha ne es necesario comenzar por esclarecer lo que debería ser obvio. La circulación mediática eh, de, de procedencias heterogéneas no trajo como resultado ningún tipo de igualación ni de homogeneización en las prácticas lingüísticas de los hispanohablantes fuera de los medios. ¿eh? Toda la, la investigación sociolingüística sobre el español, tanto en América como en España, mostró durante todo el siglo XX y lo sigue mostrando una gran heterogeneidad en la geografía y en todos los niveles del funcionamiento de la lengua que se mantiene plenamente sin ninguna tendencia visible en dirección a la unificación de esa heterogeneidad. Y en el plano de la valorización por los hablantes, las diferentes normas de prestigio de las grandes ciudades hispanoamericanas determinan una padronización con tendencias claramente policéntricas. ¿no? Como dice Lara, que es un lingüista mexicano, podríamos afirmar que el español actual son 22 españoles nacionales. Entonces, ¿qué es lo que trajo en la cultura de masas hispanoamericana la experiencia histórica de escucha y lectura de otros españoles, de otras variedades del español? Eh, creemos que lo que trajo fue instaurar la presencia, de una alteridad imprecisa, pero que quedó relacionada a la memoria de determinados géneros y de determinadas tipologías discursivas. Una memoria que también afecta a lo lingüístico. Eh, ese es el tipo de efecto que yo sostengo que eh, trajo esa presencia de un hablar ajeno, extranjero, eh, extranjero de la propia lengua, en determinados géneros que... Eh, far, forma parte desde hace más de 100 años de los hábitos de escucha y de lectura de los hispanoamericanos. Precisamente si prescindimos de ver cada lengua como una totalidad discreta, si conseguimos situarnos fuera eh, del efecto eh, de la ideología del estándar o del padrón, eh, padrón eh, no debería espantarnos, no debería sorprendernos que una sociedad disfrute de esa pluralidad lingüística en su propia lengua para determinadas prácticas discursivas. Y en la misma línea podemos identificar eh, algo que aparece como una inquietud de los que defienden una neutralización en los medios, algo así como que para mí es parte de una visión neocolonial, eh, algo como que... Eh, la, digamos, la, la, eh, la, la diferencia lingüística produciría un malestar en el público. ¿Mm? Creo que no es así. Entonces, ¿se entiende o se entendió todo eh, durante estos eh, 100 años de circulación de películas, músicas, novelas, series, no adaptadas, ni dobladas, ni neutralizadas? Seguramente no. Al oírse en otros países, eh, el habla de un país, se escapan algunos eh, fragmentos de habla, se escapan algunos términos, algunas alusiones, además de que varias construcciones sintácticas pueden resultar ambiguas. Pero eso es precisamente parte del disfrute, de lo que se integra como expresividad, comicidad o dramaticidad. ¿eh? Como dice Lara, y también cito aquí, dispensamos las diferencias, inclusive las celebramos. ¿eh? Eh, en fin, es, por ejemplo, yo los programas mexicanos del Chavo, el Chapulín Colorado y todo eso, seguro que al escucharse en Chile, en Argentina, en Colombia, no se entendía todo, pero precisamente esa era parte de la gracia. ¿Mm? Eh, ahora, eh, los que defienden ese español neutro como opción de la industria cultural suelen plantear que habría un supuesto malestar del público con lo que suena extraño. Bueno, por una parte resulta difícil imaginar eh, que exista tamaño malestar, ¿sí? viendo el éxito que esas producciones no adaptadas, no dobladas y sin subtítulos tuvieron y tienen, y la simpatía con que las diferencias son parodiadas y se integran en la memoria colectiva y en los, jue y en, y en los juegos. Y por otro lado, hay otra cosa, gente, la suposición de que todo en la cultura de masas debería ser lo más tra transparente y monolingüe posible, muestra una profunda subestimación del, del gusto popular, ¿Eh? como si el gusto popular neces ne necesitase encuadra un encuadramiento nítido en una única identidad lingüística, y sobre todo exhibe cierto desconocimiento histórico sobre cómo el gusto popular se fue desarrollando. En efecto, la experiencia plurilingüe está, como expliqué en esta... En esta, en, lo que, en esta charla, están las raíces de las prácticas culturales pro, populares premodernas que después pasarían a los medios. Eh, en esa época, digamos, en que predominaban las culturas populares orales, los feriantes, los narradores orales, circulaban por territorios, como ya expliqué, lingüísticamente mucho más heterogéneos que la actual eh, extensión del español en el mundo. La diferencia lingüística que un contador de historias o un conjunto de actores populares del siglo XVIII, tenía que recorrer, incluso dentro de un territorio como el de España, era mucho mayor que la que recorría en la década de 1940 una película de cantinflas mexicano cuando pasaba en países tan diferentes como Colombia, Bolivia y Uruguay. En fin, eh, creo que la larga experiencia de escucha, de visualización, eh, y de lectura heterogénea que caracterizó parte de la cultura de masas en Hispanoamérica y en menor medida en España, no es un elemento ni de cohesión ni de disgregación. Es un tipo de plurilingüismo con funciones eh, específicas, plurilingüismo en la misma lengua, para determinadas prácticas, ¿sí? dentro de una lengua que con su marcada heterogeneidad no dejó de ser percibida hasta hoy. Eh, como una lengua y también como portadora de lo extraño. Incluso hoy, en esta Hispanoamérica de la segunda década del siglo XXI, lo más dinámico de la cultura de masas en su constante renovación continúa mostrando una amplia adhesión a expresiones que tienen mucho de local, nada de neutro, y así llegan a otros países. ¿Cómo explicar si no el éxito, para dar solo un ejemplo, en toda Hispanoamérica de Calle 13? su poética tan enraizada en los barrios de san juan de puerto rico cómo explicar para dar otro ejemplo la circulación y recreación de, eh, de la performance un violador en tu camino eh, creada por mujeres chilenas durante la insurrección del año pasado y que tenía una parte entera referida a lo más local a lo más particular de chile ya que parafraseaba polémicamente el himno de carabineros sin embargo, fue reterritorializada, o sea, no neutralizada, reterritorializada por miles de mujeres de todos los países del continente, con sus notas y reformulaciones también locales. Comprender esa dialéctica eh, requiere salir del paradigma de la unidad hacia un paradigma, que estoy citando a mi colega de la Federal Fluminense, Joan Lagares, hacia un paradigma de la movilidad y de la mezcla. Que no anticipe la homogeneización como supuesta necesidad de los hablantes, sobre todo cuando estos hablantes parecen desarrollar plenamente su vida cultural sin esa supuesta ayuda neutralizadora. Bueno, eh, era eso que tenía para presentar. Entonces, estoy aquí. Si quieren comentar, preguntar. Sí, tenemos algunas preguntas, Fanjul. Bárbaro. Okay. Muchas gracias, por, primero, por tu presentación. Muy interesante este rescate histórico ¿no? que, que has hecho. Bien, tenemos una pregunta de la profesora Mabili Piacentini, que está incluso en la pantalla. Que es, ¿Le parece adecuado el término lengua franca para el español? Eh, no, no, no. Eh, no me parece adecuado. Eh, he escuchado ese término para el inglés ¿m? en el sentido de que sería una lengua, digamos, eh, que permitiría eh, la comunicación entre grupos eh, étnicos, nacionales o grupos, de, digamos, de, de una población que no la tienen como lengua primera. sí. Eh, entonces, el, digamos, en principio el primer planteo que yo conozco en la sociolingüística de la idea de lengua franca es eso, es una lengua que la usan, por ejemplo, qué sé yo, yo voy a Alemania, no sé alemán, el alemán que me, con el que estoy hablando no sabe castellano, usamos inglés, sería una lengua franca. Eh, de cualquier modo, me parece que una cosa es el uso que los no, los no hablantes, digamos, fluentes de una lengua, hagamos de ella, y en ese caso el inglés sí, eh, actúa como ese puente, pero no podemos confundir eso con la lengua inglesa. No podemos confundir eso con eh, la relación que los anglohablantes eh, tienen con su lengua. Eh, no podemos confundir eso con la heterogeneidad social y cultural de la lengua inglesa. Entonces, si eventualmente el español llegase a cumplir esa función, que yo creo que no la cumple hoy en día, ni tiene por qué cumplirla, eh, no podríamos confundir eso con, eh, con, la, con, la, con lo que es la heterogeneidad lingüística y cultural. De los que tenemos el español, o como lengua primera, o como por lo menos una lengua de fuerte identificación. Ah, sí, perfecto. Otra pregunta, Fanjul. No sé si la industria cultural hoy es posible hablar de una identidad nacional del español aún, o no todavía, ya se acepta de alguna manera la posmodernidad como algo intercultural y extremadamente variado. Bueno, pero la interculturalidad. Eh, no significa desterritorialización, digamos. Podemos hasta poner en cuestión la idea de identidad nacional, porque la nación, eh, y sobre todo el Estado nacional como forma de organización, es propio de una etapa de la modernidad eh, en la que es discutible si todavía estamos. ¿sí? Por lo tanto, las identidades nacionales hoy son muy, muy cuestionadas. Pero una cosa es el cuestionamiento de las identidades nacionales para... Eh, resistir las presiones de nacionalismos opresores ¿m? que se presentan como opresores y otra cosa es eh, la dester desterritorialización que promueven sectores del mercado y que no tiene un sentido liberador sino un sentido de sujeción a grandes corporaciones que neutralizan cosas entonces eh, son dos lados de la eh, de, del efecto ideológico de la idea de nación, que es bueno no confundir. ¿sí? Eh, yo no, eh, no, no es que creo que haya un español por cada nación, pero pienso sí que eh, por más eh, anclado que esté, voy a poner un caso, por aquí puse el caso de Calle 13, ¿no? voy a poner qué sé yo, otro caso. Eh, supongamos que, no sé, una película como Machuca, película chilena que muchos han visto, que está absolutamente anclada en la historia de Chile, en el modo de hablar de, los, de, de varios sectores de la sociedad chilena, clases medias, clases bajas, eh, que en su repertorio muestra varios de los consumos, inclusive de los consumos de industria cultural que hacían los chilenos en esa época. Eh, y bueno, yo soy, estoy totalmente a favor de que Machuca llegue a otros países hispanoamericanos sin ningún tipo de intento de neutralización de nada, ¿sí? Eh, y, y si hay alguna cosa del diálogo que no entendés, y bueno, eh, ese no entender eh, o ese sonar extraño es parte de la experiencia con lo otro, ¿sí? Eh, y es una experiencia que eh, los hispanohablantes de mi generación tuvimos eh, constantemente en el contacto con, lo, con la cultura de masas, porque eh, había, no, no había idea, digamos, de producir ningún tipo de neutralización y muchas veces no entendimos alguna cosa. ¿sí? Y ese no entender fue parte de conocer eh, esa, esa alteridad. Mm. Sí, perfecto. Y puede decirse, eh, no sé, por lo que has hablado del neocolonial. ¿Qué te parece el término de colonialidad? De colonial, tiene que ver un poco con este movimiento de aceptar las diferencias entre los sotaques, la diversidad cultural del español. Bueno, eh, he escuchado bastante el término de colonial en las eh, eh, en, en distintas formulaciones de lo que hoy se denominan estudios culturales, inclusive en sus proyecciones dentro del campo de los estudios del lenguaje, de los estudios literarios, de la lingüística aplicada, y entiendo que se refiere a, a formas eh, de resistencia. ¿eh? Eh, que tal vez yo me acostumbré más a llamarlas anticolonialismo o antiimperialismo, ¿sí? Eh, pero entiendo que con decolonialidad se refieren a una, una operación sobre todo de combate ideológico, ¿no? O sea, de... Eh, no es solamente decir, bueno, no, yo no quiero que una nación imperialista nos domine, sino de reconocer, si estoy entendiendo bien, reconocer en, en, en hábitos culturales que tenemos muy arraigados, cómo esos hábitos están ligados a, una, eh, a, a la producción de un sujeto colonial del cual no nos damos cuenta que somos portadores. ¿no? Entonces me parece interesante sí. en ese sentido, sí, y creo que un gesto de, de colonialidad puede ser precisamente eh, el de decir, bueno, no. En, en español escuchamos muchas hablas no continuas, cindidas, eh, eh, diferentes, varias lenguas, inclusive. Por ejemplo, puse el ejemplo de Calle 13. Uno de los mejores temas de Calle 13 en Latinoamérica empieza en Quechua. En fin, me refiero sí. también a eso, ¿no? O sea, traer el plurilingüismo a nuestra propia lengua. Sí, ¿Sí? perfecto. Uh, Fajol, ¿tenemos más algunas preguntas? Tenemos un poco de tiempo, aún tenemos un minuto. Vamos a ver. ¿Qué piensas de esa heterogeneidad en la actualidad digital de las redes sociales que producen enunciados muy variados? Uh -huh. Bueno, eh, yo no en la, en la conferencia no entré mucho en la cuestión de las redes sociales, me detuve tal vez un poco en los grandes medios de comunicación, no porque lo de las redes sociales no me interese, sino porque lo he estudiado menos. Ahora hay algo que, eh, que digamos en cierto modo ya podemos ir viendo. ¿no? Eh, las redes sociales eh, se nutren de los géneros previamente existentes. Si nosotros nos ponemos a analizar casi todo género nuevo que aparece en las redes sociales, eh, se constituye de una reorganización de aspectos genéricos de otros, ¿no? eh, que por supuesto se transforman inmensamente con el soporte y con la posibilidad de interacción. ¿no? Bueno, eh, entonces sin, sin duda las redes sociales nos permiten un acceso mucho mayor. A la heterogeneidad de nuestra lengua, ¿sí? a conocer las muchas hablas otras, tal vez mayor que el que tuvimos en mi generación. Eh, ahora, hay otro fenómeno interesante que está ocurriendo en las redes sociales. Cuando las redes sociales eh, se dedican a la lengua, por ejemplo, foros de consulta sobre el español, sobre el inglés, eso, hay investigaciones recientes, por ejemplo, una que realizó un colega que se llama Juan Eduardo Bonín en Argentina, que muestran que en, eh, incluso en esas interacciones, eh, eh, en, en sitios online dedicados a la lengua, eh, cuando se va a dar una fuente de autoridad, se va a las mismas que eh, ya estaban antes, manuales de estilo de las grandes eh, de los grandes corporaciones mediáticas, en el caso del español, Real Academia Española. ¿mí? Entonces eh, estamos cambiando, pero más o menos. <laughs> Bueno, hay algunas preguntas sobre variación, voy a mezclarlas, quizá que se queda un poco mejor. ¿Qué Dale, variación de sí. español se debe enseñar en las escuelas? Y otra que, que va por ese camino un poco, ¿qué piensas del portuñol que se usa en contexto de frontera como Brasil, Argentina, Uruguay? Bueno, eh, sobre la primera pregunta, yo me acuerdo de algo muy, muy bueno que aparecía en las orientaciones curriculares. Para el español, cuando estaban en vigencia, cuando todavía no teníamos los BBCN, todo eso que ustedes van a hablar en la próxima live, ¿eh? En fin, que planteaban más que qué español enseñar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo enseñar el español esa lengua tan plural? ¿Mm? Eh, tenemos que mostrar el español como una lengua plural, sin duda, con, eh, con, con intervalos, no continua siquiera, ¿eh? Eh, y tratar de mostrar lo que podamos de su heterogeneidad, lo que podamos en función de la, los recursos que tenemos en cada escuela, de las posibilidades de nuestros alumnos, eh, señalando siempre, bueno, algunas cosas que eh, van a ser más o menos las mismas, en fin, que son los grandes aspectos gramaticales, aquello que el, el alumno, digamos, tiene que aprender para acercarse, no va a variar tal vez tanto, ¿sí? Pero bueno... Eh, me parece que no tiene mucho sentido decir voy a enseñar el español de tal lugar porque no sabemos qué contactos va a tener la persona que vamos a la que le estamos enseñando y sobre todo porque el input el material que podemos utilizar eh, está en variedades muy diferentes ¿no? sí. y la otra pregunta era sobre eh, el portuñol que se usa en contexto frontera Brasil Uruguay bueno eh, me parece que es una es una, una variedad, digamos, o una identidad lingüística que tiene que ser respetada, que eh, me interesan mucho, por ejemplo, las posibilidades creativas que hay, no solo para ese portunión, sino también para los de la frontera, por ejemplo, Brasil-Paraguay. Me interesa la producción poética que se ha trabajado a partir de eso, eh, como, eh, en fin, eh, hacía, por ejemplo, Wilson Bueno en Paraguay. Eh, Fabián Severo en Uruguay o, o en la frontera Brasil-Uruguay. Entonces me parece que es, en fin, una forma de heterogeneidad que tenemos que conocer y, y respetar. Eso no quiere decir que no, digamos, para el, 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 el joven o el niño de esa frontera, es bueno que también eh, pueda tener un acceso y un dominio. Del español, digamos, eh, del, del español que le va a exigir la escuela y del portugués que le va a exigir la escuela, sin abandonar su variedad. Incluso sí. con la gramática, Fanjul, pregunta eh, la persona que ha hecho la pregunta sobre qué, qué variación trabajar en la escuela, incluso con la gramática. Bueno, eh, digamos, lo que yo creo que hay que hacer es cuando. Eh, cuando en el funcionamiento de algunos ítemes gramaticales, de, de, de determinados aspectos morfosintácticos, existe una variación muy reconocida, ¿eh? presentarla. Mm. Ahora, por ejemplo, eh, en pr primer lugar, aquellas cosas que, eh, que en la gramática se nos aparecen como variables digamos, eh, cuidado, no son eh, las únicas que varían. También el español, precisamente porque pasó y pasa por una padronización policéntrica en el que hay toda una, una especie de negociación entre eh, productores culturales eh, muy dispersos y muy poderosos, porque nadie va a ir a decirle, por ejemplo, qué sé yo, a la escuela argentina, no, Borges escribía mal porque usaba voz. ¿Entendés? O, o qué sé yo, ¿a quién va a decirle a, a alguien, no? A los mexicanos, no, Rulfo está equivocado porque usa el pretérito perfecto simple cuando tenía que usar el compuesto. Entonces, en fin. Ahora, esas grandes, esas supuestas grandes formas de heterogeneidad, como usar voceo o usar más el simple que el compuesto, eh, son, podríamos decir, la variación estrella, la variación reconocida por todo el mundo hispánico, la que, feliz, la que se, se muestra con más. Eh, digamos, amabilidad, ¿no? Eh, pero tenemos que saber también que existe toda una variación silenciada, ¿no? Por ejemplo, las distintas formas de voceo, porque la que siempre enseñamos es la que está estandarizada, que es la que estandarizó el, 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 la, el Estado argentino, ¿no? Bien, entonces eh, sí, me parece que hay que mostrar las diferentes posibilidades y claro, el profesor tenderá a usar más aquella que le es más cómodo. yo, es yo, por ejemplo, yo muestro. Por supuesto que yo muestro que existe vosotros, pero yo no llamo a mis alumnos de vosotros, entre otras cosas porque tengo miedo de equivocarme. ¿Se entiende? No en la conjugación, pero meter un les en vez de os, qué sé yo. Eh, bueno, no me meto en eso, ¿entendés? Pero lo muestro, lo muestro, esto existe. Llevo cosas de españoles que dicen eh, os espero a tal hora, aunque ¿eh? yo no lo diga. Y lo mismo con estas otras cosas, qué sé yo. Y para algunas cosas no desesperarse, porque realmente no hay una norma, ¿ta? Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, para terminar, creo yo, ¿hay alguna uh -huh. posibilidad aquí, o mejor, ¿qué posibilidad tenemos de escuchar esta diversidad ajena? Como profesores de español. Eh, y también, ¿no se puede mezclar un poco la pregunta con la idea de que, ah. qué hacemos cuando un alumno mezcla sotaques, por ejemplo? Para terminar. Bueno, sobre la primera. ¿Cómo tener acceso a esa diversidad eh, dentro de la propia lengua? Y bueno, hoy tenemos mucho más acceso que el que teníamos cuando yo me formé. Porque hoy podemos ver por YouTube películas de todas las épocas, de todos los países hispanoamericanos. Hoy podemos ver repositorios eh, de, de... que están... En, que los propios estados nacionales tienen de su producción cultural. Por ejemplo, ¿vieron esos... Eh, esos pedacitos de novelas por entregas que yo coloqué, los saqué del repositorio que eh, la Biblioteca Nacional de Chile tiene de la cultura chilena. Y entonces eso lo encontramos eh, sin necesidad de ir a, a, a lugares piratas, no. Los propios estados nacionales tienen en general repositorios de su cultura de masas y encontramos cosas sorprendentes, sorprendentes. Entonces tenemos cómo eh, a, a tener acceso a todo eso, bueno, buscando, viendo, eh, en fin, películas que son mexicanas de los años 40, que fueron las que formaron generaciones enteras de escucha en, de cine en español, están disponibles, en fin. Eh, por ejemplo, bueno, el Museo Monsiváis en España, eh, perdón, en México tiene una disponibilidad inmensa de ese tipo de material. Sí. Eh, bueno, e a outra era que que fazer quando alguém mescla acentos. Sim. Sí. Quando os alunos sobretudo mesclam acentos. Olha, posso em... responder, posso responder em português, sí. misturando <laughs> sotaques. Olha, eu eh, eu falo português faz uns quase uns 30 anos, tá? Eu aprendi português na Argentina, depois vim morar no Brasil, onde moro já faz 23 anos, praticamente, né? Eu já, quando vim, já falava, porque tinha feito português como língua estrangeira. Eu tive professores cariocas, professores eh, paulistas, professores portugueses. Né? E, enfim, se você escutar minha fala em português hoje, ela mistura sotaque. Posso... É claro que tem mais, mais presença do que seria um falar paulistano. Eu moro em São Paulo. Né? mas eu tenho certeza de que eu não falo exatamente como um paulistano eu, eu, eu falo como um é, alguém que chegou à língua portuguesa e que adotou a língua portuguesa como segunda língua e que já tem uma certa certos procedimentos quase digamos quase, um funcionamento quase, poderíamos dizer bastante incorporado né? É, que muito dificilmente se eu me propuser ah, eu, eu quero falar como um carioca, vai sair não vai dar certo né? enfim agora eh, o que que eu acho que tem que ser corrigido de mim o que eu, o que eu peço para alguém corrigir quando aparecer alguma coisa que foge a qualquer variedade do português então por exemplo se eu em vez de dizer por exemplo eu digo por exemplo aí é uma coisa que você tem que falar olha isso não se diz nem em Portugal nem em Recife nem entendeu então esse isso é o que me parece que a gente tem que abordar no ensino de espanhol para brasileiros, evitar que introduzam coisas que não são de nenhuma variedade do espanhol. Agora, os melhor, as pessoas que melhor aprenderam espanhol que eu conheço, eles misturam sotaque, eles talvez pensam que não, mas mistura. E também tem muitos que falam espanhol no Brasil, o espanhol do Brasil, não sei como chamar, mas é um espanhol em que não tem nenhum traço que não seja próprio da língua espanhola, que não exista na língua espanhola, mas que talvez está um pouquinho cruzados, atravessados, enfim. Isso eu acho que não tem problema com isso. O que nós temos que cuidar sempre é que, é, o, que é, o que é dito, é, o que é formulado, é, é, tanto na, na sua dimensão fonética, quanto na sua morfologia, é, quanto na utilização do léxico, correspondência com algum espaço de língua espanhola, né? mas não necessariamente todos como tal, porque ali seria utópico, não tem como. Como se faz? Se junta material somente de um lugar, meio hum, é difícil. E, e mesmo como eu dei essa, essa explicação em espanhol, em português, agora te digo em espanhol, eu não hablo o espanhol de um lugar a esta altura, eu não posso dizer que eu hoje hablo o espanhol de Argentina. Yo vivo aquí hace más de 20 años, eh, tengo contacto con hispanohablantes de un montón de lugares. Hay palabras que no me acuerdo, voy a Argentina, me dicen cosas y no sé, algunas palabras no las entiendo. Entonces, y bueno, y ahí estoy. Bien, a gente extrapoló el tiempo, mas fue muy bom bueno te ouvir, professor Fanjú. Muchas gracias pela su participación, pela su exposición. Parabéns por esse livro, vamos esperá-lo com ansiedade para que seja publicado e a gente possa ter acesso ao conteúdo completo. É, eu quero esclarecer que o livro é em, em coautoria com a professora Maria Tereza Celada. Né? Ah, é, o que apresentei aqui é de um capítulo que é meu, mas o livro em total, em total tem capítulos dos dois. O nome é. do livro, professor, se puder divulgar. É, sim, 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 sim. Ele vai se chamar é, Línguas e Política, Conceitos e Casos na América do Sul. Né? E este vai ser um dos capítulos que é sobre mídia, indústria cultural e conflito linguístico, em que vou abordar também o espaço de língua portuguesa, que aqui não abordei. Ah, perfeito. Então, sim. muito obrigada, professor Fanju. Agradecemos sim, sim. também a todas, a todos pela participação. Gostaria, antes de finalizar, de lembrar que o formulário para conseguir a certificação deste curso estará disponível até o dia 21 de setembro, que é, é na próxima segunda-feira, no próprio YouTube, no site, no Facebook da Associação dos Professores de Espanhol do Paraná. E recorde também que teremos uma live extra no dia 28 de setembro, às 17 horas, com um tema que nos interessa muito enquanto professores de espanhol como língua estrangeira. A live se intitula Cenário Atual. Riscos e desafios para o ensino do espanhol pós-BNCC, com a participação dos professores doutores Gretel Eres Fernandes, da USP, e Antônio Ferreira da Silva Júnior, da UFRJ. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.